Hola amigos, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos una vez más, este es su canal YouTube Entertainment. En esta ocasión les saludo desde Debian 9.9 para presentarles cómo descargar uTorrent de 32 o 64 bits para Debian. Abajo les dejaré los comandos y los links de descarga que ocuparemos en esta ocasión. Si desean saber cómo se instala para Windows, les dejaré una tarjetita del lado superior derecho para que pasen a ver el video de instalación. Sin más por el momento, comenzamos. Para empezar con la instalación, abriremos una terminal. Si ustedes no saben cómo abrirla, vayan a la esquina superior izquierda, en accesorios, buscador de aplicación. Aquí van a escribir terminal y van a ejecutar el emulador a terminal. Como pueden ver, se me abrió la misma ventanita. Vamos a loguearnos como superusuario con el comando sudo su. Enter y colocaremos nuestra contraseña que pusimos cuando instalamos el sistema operativo. Y ocuparemos los siguientes comandos. Esos comandos yo se los dejaré en la descripción de este video. La herramienta uTorrent nos requiere un otro software que es OpenSSL, o una herramienta más bien que es OpenSSL. Para instalarla escribimos apt install OpenSSL diagonal Y. Como podemos ver, ya la tengo instalada en su versión más reciente. Una vez instalada, procederemos a descargar unas librerías que el mismo uTorrent nos requiere. En este caso, yo voy a elegir a descargas con el comando cd descargas. Enter. Una vez en descargas, voy a proceder a descargar las siguientes librerías. Disculpen. Aquí tenemos para la versión de 64 y 32 bits. Yo voy a ocupar la de 64. Voy a copiar y voy a pegar. Damos enter. Y como podemos ver, se nos está descargando. Vuelvo y lo repito, estos comandos yo se los dejaré en la descripción de este video. Una vez que ya se haya descargado, verificamos que se haya descargado correctamente con la instrucción ls. Una vez descargada, vamos a configurarla con el siguiente comando: dpkg-i. Para la versión de 32 bits es el mismo proceso. Entonces procederemos a escribir tpkg-i y el nombre del archivo, que es lib. Yo voy a escribir lib y voy a presionar la tecla Tab para que complete automáticamente la línea, que en este caso es el nombre del archivo. Vamos a dar Enter. Y como podemos ver, se desempaquetó y se configuró correctamente la librería. Una vez que hayamos hecho esto, nos vamos a ir a nuestro buscador y vamos a dirigirnos a la página oficial de Torrent. Para Linux, obviamente. ¿Por qué Linux? Pues esto lo expliqué en el video donde instalamos Debian. Debian es un derivado de Ubuntu y Ubuntu es un derivado de Linux. Si quieren saber más, aquí del lado derecho superior les dejaré una tarjetita para que pasen a ver cómo instalar el sistema operativo de Debian. Una vez aquí, le damos en descargar. Le damos en guardar archivo y aceptar. Una vez descargado, nos iremos a perdón, a la carpeta donde se descargó. Daremos clic derecho y extraer aquí. Como podemos observar, se nos creó una carpeta que dice Server Alpha 3.3. La abriremos y hay dos procedimientos para poder ejecutar este archivo que nos va a permitir entrar a uTorrent. El primero es, una vez descomprimida la carpeta, entrar a la misma, dar clic derecho sobre el archivo y ejecutar. La otra es desde la terminal, ya que estamos en descargas, entraremos al nombre de la carpeta, que se llama uTorrent-server-3.3.
alfa versión 3.3 de la siguiente manera: cd uTorrent, enter, y para ejecutar el archivo presionaremos punto diagonal y el nombre del archivo, que es ut server, y daremos enter. Aparentemente no ha pasado nada, pero con este comando uTorrent se nos estará ejecutando. Para poder entrar al mismo, entraremos a nuestro navegador y colocaremos la siguiente línea. HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, localhost 8080. ¿Por qué 8080? Porque es el puerto que está ocupando uTorrent. Damos enter. Ah, permítanme un momento. Es localhost 8080. 8080, diagonal Q. GUI. Damos un enter y nos va a pedir una identificación. No se preocupen, lo único que tienen que escribir es admin. Y damos enter. Y bueno, esta es la interfaz básica de Torrent. Aquí ya podemos empezar a realizar lo que nosotros queramos, ya sea cargar un archivo, borrarlo. Aquí podemos definir dónde se va a guardar nuestro archivo que vayamos a descargar. Esperaremos un momento más para que cargue la interfaz completa. Esperar un momento. Vamos a volver a cargarla. Vamos a cerrar esto. Calhouse. Parece que uTorrent tiene algunos problemas, pero con esta interfaz ya podemos trabajar correctamente. Si le damos en examinar, nosotros podemos dirigirnos a la carpeta donde nosotros tengamos nuestro torrent. Ya sea en descargas, en escritorio, documentos, imágenes, etc. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier error que les haya dado en la ejecución de los comandos que les voy a dejar en la descripción de este video, háganmelo saber en los comentarios para poderlos ayudar. Sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima. Gracias.